Amigos de Radio Gigante, estamos en la elección Yusa 2013 del Colegio Alcira Cardona 2. Por acá tenemos a lindas bellas, esperemos, no sé si podemos enfocar en Fernando, ahí está, por acá. Ah, muy bien, perfecto. Vamos a entrevistar a ella por primero. Por acá, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo? No, pero, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Maribel. Maribel, ¿a qué curso representas hoy? Bueno, pues represento al curso sexto B del Colegio Alcira Cardona. Muy bien. ¿Y qué tal los preparativos para ya entrar, bueno, la entrada a piso 2013, ¿no? Bueno, pues estamos ensayando en el colegio, como todos los años que hemos entrado en el piso. Es nuestro tercer añito que estamos entrando en el piso. Y tal parece por acá también, están muy emocionadas las chicas, muy lindas, por cierto. Vente por acá, no te escapes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Natalie. Y... ¿Qué tal la elección? ¿Todo bien? Sí, también todo súper bien. ¿Representas a qué curso? Al segundo B. ¿Y qué tal las ganas? Muchísimas. ¿Y qué le dices a los jurados que están ahí? Que elijo la mejor, a la que la ha dicho mejor y que gane la mejor, ¿no? Siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, alumno. Algunos saludos para la gente que ve, que está escuchando por la radio también. A ver, para todos los que están escuchando la radio, para todos los DJs de la radio y para... ¿Cómo estás? ¿Cuál tu nombre? María. María, ¿tú en qué curso estás? ¿A qué curso representas? Al quinto B. Algunos saludos. Bueno, a todos los que me conocen, ¿no? Y a todos mis amigos. Thank you.
esta 2013 del Colegio Alcina Cardona 2. Por acá estamos con las semifinalistas, ya están listas, preparadas y enseguida muy nerviosa, seguro, ¿no? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? Uy, súper nerviosa, sí, sí. Más o menos. Todo bien, pero. Más o menos. Todo tranquilo. Por acá, lindas señoritas, por cierto. No, ¿de qué, no sé, ¿por de qué curso eres? Tercero A. No sé, algunos saludos para tus amigos que siempre escuchan la radio y te ven también. A ver, una especial para Alexis, para Britney, para Nayeli, para Ipri, decirles que los quiero mucho y gracias por apoyarme con esto. Y otra muy especial para mi amorcito Fernandito, decirle que lo quiero mucho. Bueno, para mi familia que me ha apoyado en esto. Bueno, para todos los que me han colaborado, para mis profesores que me dieron la oportunidad de estar aquí, para la radio gigante, mandarles un gran saludo y que sigan adelante. Muy bien, por acá tenemos otra bella señorita. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto nombre? Melanie Pum. Melanie, ¿quién es la que se ha encargado de ponerte tan linda? ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. ¿Dónde está la mamá? Ahí está mi mamá. ¿Algunos saludos para tus amigas también? Un saludo para todos los que escuchan la radio, la gigante a lo mejor. Para nada. Para un saludo muy especial para usted. Y también para los profesores, directores y todos los que están presentes. Y nada, saludos a Mandú. 2013, Colegio Alcina Cardona. Como tercer lugar tenemos a la representante, a la señorita Nicole Susan Carballo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a hacer la entrega, señorita Melanie Poma Menacho. Vamos a dar un fuerte aplauso. Y como primer lugar de la elección Newsa 2013 del Colegio Alcina Cardona Torrico 2 Secundaria, tenemos a la señorita Estefanie Nicole Vargas. Vamos a dar un fuerte aplauso. En este momento nos encontramos con la Ñusta del Colegio Alcina Cardona 2. Bueno, ¿qué tal? Para toda la gente que te ve, que te escucha, ¿cuál es tu nombre? Stephanie. Stephanie, ¿qué tal? Todo el título cayó en tus manos. Uy, no pensé que iba a pasar esto. Casi me muero, casi me da un infarto, la verdad. Pero muy feliz de representar a mi colegio. Pero yo creo que vas a hacer con todas las ganas, con todo, ¿no es cierto? Para todo lo que va a significar este Visual 2013. Claro, como siempre, ¿no? El colegio es nuevo, pero vamos a demostrar que tenemos las ganas todavía. Muy bien. Saludos para quienes, obviamente, que te ven, que te escuchan por la radio, no sé. A todos los que escuchan Radio Gigante, que es la mejor. Yo soy fan número uno. Bueno, y bueno, a Fernandito, a Edgar, a Chuño, a mi familia que me ha apoyado, a mi prima Natalie que está aquí conmigo ayudándome, a mis amigos del colegio que los quiero mucho y han sido como mis hermanos, tú sabes. Particularmente, ¿qué curso estás vos? Yo estoy en sexto. Ah, sexto de secundaria, la promoción. Ah, mucho mejor, ¿no? Sí. Bien, bueno, ¿algo más que quieras decir a los profesores también? Bueno, agradecerles a los profesores porque casi todos me han apoyado. Y bueno, desearles suerte también a las chicas, no lo han hecho mal. Así son estas cosas, pero todas son ganadoras. En este momento nos encontramos con Melanie. ¿Qué tal? Muy contenta, por cierto. Sí, súper contenta. Bueno, saliste en segundo lugar. Sí, salí en segundo lugar. Bueno, saludos para toda la gente que te ve, la gente que te escucha por la radio. Quisiera mandar saludos primeramente para mi familia que me estuvo apoyando en todo esto. Saludo a mis compañeros, a mi profesora que me apoyó para estar aquí. También nos encontramos en este momento con Nicole. Ella adquirió, bueno, el tercer lugar. Está muy contenta, por cierto, que están las flores muy bien, ¿no? Oh, ¿cómo está Nicole? Muy bien, feliz, contenta por ganar el tercer lugar, pero al año la hago mejor. Muy bien. Por el acento que tienes, nos parece que no eres acá, ¿no? Más o menos. Pero de cualquier manera, te seguro que estás con muchas ganas, ¿no? Para bailar y ya falta una semana. Claro, con muchas ganas de participar en el bicho y nada. Muy bien. Algunos saludos para toda la gente que te ve, para las amigas de tu curso, para los amigos, no sé. Allá. Un saludo muy especial para mis profesores, para el director y
un saludo para la gigante, que es la mejor, y un saludo a Ronnie. Bien, en este momento nos encontramos con la profesora Patricia Castro. Ella es la encargada, obviamente, de todo este evento que se ha llevado adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo está, profesora? Sí, primeramente, muchísimas gracias por la cobertura que nos da su programa. Es una actividad que ya la estamos realizando por segundo año consecutivo, la elección de la Ñusta, viendo ya que el viso cada día está creciendo más y está cobrando más importancia dentro de nuestra ciudad. Como ven, es un acto muy bonito, donde el jurado también es imparcial, prácticamente han ganado las mejores, las que mejores nos van a representar también en el concurso. Todo el público quedó satisfecho, ¿no? Todo lo que se ha hecho. Justamente ese era nuestro objetivo, por eso se contrató un jurado altamente calificado, ¿no? Como ustedes han podido ver, estaba la predilecta del viso del año pasado, también Luis Ramírez, que también es un experto en belleza, y como también el señor que es el gerente de una agencia de modelos también, ¿no? Entonces todo imparcial. De pronto, falta todavía para la entrada, ¿no es cierto? ¿Algún mensaje que quiera enviar, no sé, a toda la juventud que nos va a escuchar por la radio también, que la gente que nos va a ver? Bueno, el mensaje es que siempre se diviertan sanamente. El viso es una entrada pues muy importante para los estudiantes. Y nosotros como lureños tenemos que rescatar todos los valores culturales, ¿no? A través de esas danzas, como por ejemplo nuestro colegio, que son los wikis. Toda la alegría, toda la belleza presente aquí en la elección Ñusta 2013 del Colegio Alcira Cardonós. En este momento nos encontramos con nuestra gran amiga, más conocido como Gatita. Gatita, ¿cómo estás, Gatita? ¿Todo bien? Todo bien, muy alegre, porque la verdad ha salido la Ñusta de mi curso. Muy contenta por ella, la verdad me alegro mucho. Muy bien, no sé, ¿qué quieres decir a toda la gente que nos escucha por la radio, que también van a ver? La verdad que es la mejor radio que escuchan, y no se van a arrepentir, porque la mejor siempre está adelante y mucho adelante. Muy bien, saludos para la gente, para tus amigos, ¿verdad? Bueno, todo, para el Colegio Alcira Cardona y para mis profesores, y para mí también de mi cosa Stephanie, y otro para el grupo de amigas de las guachituras, y otro para todos mis familiares, para un besito para todos. ¿Qué te pareció la elección de Ñusta 2013? La neta. La neta, muy bonito, y la verdad, las chicas, la verdad, muy hermosas. Se lucieron, ¿verdad? Sí, se lucieron realmente harto, pero estaban lindas, sí. Muy bien, por acá tenemos a nuestro gran amigo Abel. Por fin lo podemos conocer, Abel. ¿Qué tal, Abel? ¿Todo bien? Todo bien, Osvaldito. Y gracias por lo que has tenido, ¿no? Te agradezco mil veces, ¿no? Y por la radio gigante, que es súper, y que no cambie nunca la radio. Que sí, siempre vas a apoyar el Colegio Alcira Cardona con la radio gigante, que es. Muy bien, excelente. ¿No? ¿Algo más? De pronto, algún saludito para todos los amigos. Tú eres ex alumno del colegio, ¿verdad? Obviamente que soy Osvaldito, el ex alumno de la promoción 2012. Y saludarles a todos, ¿no? En general, a mis amigas, a mis amigos del Colegio Alcira Cardona Tórico 2, en especial a mi prima Miriam, a la Gatita, y a todos los que me conocen y no me conocen.